Damas y caballeros, ¿cómo estamos esta mañana? Muy buenos días, que sea hoy un miércoles de conquistas y de gran entusiasmo. Bienvenidos, esto es el epicentro de las noticias, este poderoso mundo que usted conoce, son las redes sociales. Hoy miércoles 26 de abril, estamos juntos transitando en el día número 116. Faltan 249 días para que terminemos este año 2023. Vámonos con ánimo y con gran actitud. Las noticias de esta mitad de semana: el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿qué cree? Se lava las manos del desabasto de medicinas en todo el país y ahora responsabiliza a los laboratorios que surten al gobierno por incumplimiento de contrato. Ojalá y procedan legalmente. Además, más de 2.500 toneladas de vías y durmientes para el Tren Maya han llegado aquí a Yucatán en un barco carguero con bandera de España que atracó en Puerto Progreso. También le tengo los detalles, ya es oficial. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se ha destapado con esta candidatura por la reelección del 2024 para permanecer en la Casa Blanca. Pero antes de conocer esta información, ¿qué le parece si nos adentramos al reporte del Servicio Meteorológico Nacional? Información del estado del clima. Vamos a conocer la información del clima. Pronóstico del tiempo. Calor extremo para hoy miércoles estará predominando, vaya, en toda la entidad yucateca, con registros que podrían superar los 40 grados de temperatura. El Servicio Meteorológico Nacional reporta que tendremos un repunte en las temperaturas, mientras que en la imagen satelital hoy se puede observar la presencia de un nuevo frente frío que podría llegar aquí a la península de Yucatán, causando lluvias y efecto de norte fuerte durante este próximo fin de semana. Este nuevo sistema frontal o frente frío quizás llegue a nuestro estado este domingo, incrementando por supuesto el potencial de lluvias y descargas eléctricas. Para el día de hoy miércoles, mantengamos por supuesto especial cuidado y protección por estas altas temperaturas y extremo calor que estará predominando, insisto, para el día de hoy miércoles, según da a conocer el Servicio Meteorológico Nacional. Información local. Noticia desde Yucatán. Damas y caballeros, vamos ahora a conocer las tres noticias más importantes. En información local, más de 2.500 toneladas de vías y durmientes para el Tren Maya han llegado a Yucatán en un barco carguero con bandera de España que atracó en Puerto Progreso. Esta pesada carga de material férreo será distribuida en los tramos 3 y 4 de este proyecto del Tren Maya. También se ha informado que este es el primer cargamento de material férreo y se espera que en las próximas semanas sigan llegando más cargamentos, otros buques procedentes de Puerto de Europa con esta rieles y también los durmientes. El traslado de este material importante será por medio de trailers que nos estarán llevando directamente a los tramos 3 y 4 donde se realiza este importante proyecto del Tren Maya. Vale la pena recordar que desde la semana pasada se realizó el traslado de rieles que también trajo un barco que finalmente llegó a la terminal remota en Puerto Progreso y esto fue llevado hasta el patio de maniobras habilitado en un terreno muy cerca del parque industrial en la carretera Mérida-Progreso antes de la comisaría de Flamboyanes, según dará a conocer las autoridades finalmente del gobierno mexicano. Información internacional. Noticia internacional relevante. En noticia internacional, ya es oficial, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se ha destapado con esta candidatura por la reelección del 2024 para permanecer en la Casa Blanca. El actual mandatario de los Estados Unidos oficializó el día de ayer este destape político con un video titulado Acabemos el Trabajo, con el que pretende ahora ser reelecto y gobernar hasta cumplir finalmente el 86 años de edad. Joe Biden se destapó, insisto, el día de ayer, como lo hizo aquel 25 de abril, pero de hace 4 años, cuando entró en esta carrera por la nominación del Partido Demócrata para desalojar a Donald Trump de la Casa Blanca. Los analistas en política internacional al momento analizan y han decretado que la hipótesis más probable es que Joe Biden se enfrente de nuevo a Donald Trump. Información nacional. Noticia nacional relevante.
En información nacional relevante de este miércoles, bueno, pues el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿qué cree? Se lava las manos del desabasto de medicinas en todo el país y ahora le echa la culpa o responsabiliza a los laboratorios que surten al gobierno por incumplimiento del contrato. Ojalá y procedan legalmente contra este tema. Finalmente, ayer, Zoe Robledo, titular del IMSS, pues no buscó solución, solo culpables de que el 5% de las recetas en el país no fueran surtidas a los pacientes en su totalidad y atribuyó esta situación al incumplimiento, dijo, de los propios laboratorios. Según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, millones de recetas no son surtidas, lo que representa a nivel nacional el 5%, es decir, que se tiene una cobertura del 95%, abasteciendo a 224 millones de recetas, según el propio Seguro Social. Este miércoles quiero presentarle la imagen que por supuesto se mueve el día de hoy con tendencia en las redes sociales. La imagen viral la vemos juntos. A continuación le presento la primera plana, la portada de nuestro periódico digital Eclipse Prensa, que hoy viene acompañado de información importante y relevante que usted por supuesto debe de conocer. Un periódico completamente gratuito que puede usted consultar y leer a través del portal www.grupoeclipse.com.mx. Vamos ahora a despedir, pero por supuesto el decreto del día de hoy. ¿Necesitas motivación? Vivir es suficiente. No todos los que están enterrados un día vivieron. Vive, por supuesto, y con pasión. Soy Antonio García, muy amables por haberme acompañado, por regalarme como cada mañana esta gran oportunidad de saludarles, informarles y en especial también mayúsculo placer poder leer todos sus comentarios. Les despido, por supuesto, esta transmisión a través de estas plataformas de las redes sociales que son los canales de YouTube, Twitter, Facebook, TikTok, WhatsApp e Instagram. Usted lo sabe, nos vemos, nos leemos y nos escuchamos aquí en las redes sociales. ¡Feliz miércoles! ¡Ánimo! ¡Buenos días!